bien, espero que ustedes también. Ando súper, pero súper perdida con los vlogs. Les tengo un montón de videos grabados, solo que tengo que editarlos. Ahorita no he tenido tiempo, pero les voy a dejar este video de garajes que grabamos el fin de semana, que fue el sábado. Así que espero y lo disfruten. Dejamos el carro parqueado aquí y no podemos abrir la puerta por allá porque es el ¿cómo se llama? Ajá, donde pasan los carros. Hay un garaje, vamos a ver qué encontramos por aquí. Tienen mucha ropa. Ay, mira las mantas que hacen en Honduras. ¿Bordaste alguna vez? Sí, vos en la escuela siempre lo ponen a bordar a uno. Están macizas. Igualitas, así me quedaban a mí. Idénticas. Le pasaba las costuras de un lado para otro. No, por detrás, mira. No, no, vos. Pero esta es diferente. Es que esta con una cosa que le hacen así. No, hombre, igualita me quedaban estas flores a mí. Nada que ver, vos. Vamos a ver. Hay mucha ropa. Ay, qué bonita está esta corona, mira. A los días. Ay, aquí tienen más mantas, mira qué bonita. Está, llegó la Navidad, señores. Miren qué bonito. Ay, qué bonito están estos pajaritos, mira. Sí, es un pájaro. Están macizos. Miren qué bonito. Ay, qué bonito está esto para decorar de Navidad, mira. Ay, este va a ser el único pinito que van a ver en mi casa. Ya estuvo que me lo lleve para hacer el fondo de los videos. Qué montón de carros. Miren qué bonito. Qué bonito, como tienen porcelana. Qué bonita está esta bañera, mira, Nicole. O sea, ahora cuánto la tendrán. Siempre que veo esos candelabros, ya lo voy a quebrar. Me acuerdo de Yo Soy Karen, una paisana mía que también hace videos. Le gustan hacer manualidades con candelabros. Si no la conoce, vaya a conocerla. El canal se llama Yo Soy Karen. Ya se quiere ir con usted esa camisa ya. Aquí están arreglando porque todavía no han escogido los pares así de zapatos. Miren, voy a estar comprando estos para mandarlos para Honduras para los señores que lo ocupen. Y también voy a comprar este, miren, es como un bastón con cuatro así y uno de estos. Miren esto, sí. Esto es como para ayudarse a caminar, ¿va? Según dice que... ¿Cuánto dijo que me lo iba a dar? ¿Cuánto dejen estos así usted? 5, 10, 13. ¿Te faltan? 3. Voy a comprar estos, miren estos 3. Miren, compramos estos 3 bastones y ese que tiene como llantas ahí abajo. Para mandarlos para Honduras para los señores. Pues todavía no tengo a los señores que se los voy a dar, pero vamos a buscar a alguien que los ocupe para dárselos. Así que lo vamos a estar mandando en las cajas que vamos a mandar ahorita para Honduras.
qué bonito. Ay, amor, miren ese sillón ustedes. No sé si ustedes han visto ese sillón en algunas imágenes y así. Está macizo este. And the little table? 20. Qué bonitas están así, miren. Yeah. I don't think I'm gonna sell it. We already put stuff on it. Yeah. You're welcome. Hello. Hi. Qué bonito está el color de este mueble, ¿verdad? Ay, mira qué bonita está esta, Nicole. Esta está maciza. Miren esta qué bonita. Están sacando hasta ahorita. Miren, estas sillas están bonitas. Estas, el color de Dalia. Aquí me ando acordando de todas. Así que, mi amor, si usted no conoce de todo un poco Dalia, vaya a conocerla. Este es su color favorito por el momento. Ay, pero estas sillas me encantan. Me encantan estas sillas, ustedes. Ustedes saben que me gustan las cosas así de color madera. Y miren estas qué bonitas de bambú. Está maciza, ¿verdad? Voy a preguntar qué cuestan estas. Me gustan estas. Las dos las quiero para mí. Me gustan estas porque son de bambú, pero también me gustan estas porque son así el color madera que a mí me gusta. Y este, ahorita están sacando aquí, no han sacado muchas cosas. Miren, tienen bastante ropa aquí. Nicole, ya te vi buscándome outfits en ¿cómo se llama? En los garajes. Ey, dale vuelta a ese vestido. Está macizo. ¿Así? No, dale vuelta. Creo que lo pusieron así para que no se les ensucie. Lo mismo. Sí. Ay, hay una araña. Está ya 4. Uno así le mandé a mi mami, ¿yo te acuerdas que te lo di a vos? O no sé cómo. Ajá. Es. Es Kelvin Klein. Sí. Pregunta qué cuesta. Está como lo. ¿Quién vende? Este, ¿quién vende aquí de Gringo? ¿Quién vende aquí? ¿Quién la vende? Ya, ya parece el peine. Pregunta qué cuesta. ¿Qué cuesta este? Ya se te fue. Ay, qué bonita está esta camisa. Miren cómo ponen la ropa así en las. Agárralo. En $5 dice el vestido. ¿Crees que le salga? No. Ah, es como de hierro. Ajá. Pero está bonito, miren. Ponelo allá, vamos a ver ahorita. Tal vez no se lo llevan de aquí a que terminemos de ver. Ajá. Ay, saco ocupando las espadas, fíjense, porque va a ser como algo en la iglesia y ocupa unas espadas. ¿Cuál pregunta? ¿Qué cuesta este? Y saco ocupa unas espadas que Nina me dijo que va a ser un evento en la iglesia con el vestido de la muchacha, a ver si se lo iba a sacar. No te creo.
Yo lo estaba dando en $5. Era suyo. Sí, no, ese me costó $80 y nomás lo usé una vez. ¿Cómo llegó? ¿Qué precio tiene esta? Es hasta... ¿Cuánto? ¿Para qué ocupa para el drama? Sí, va a ser el de David, algo así. De David, creo. Qué bonito el color de la mochilita. Ajá. Ay, Dios. En otro garaje. Y vamos a ver qué encontramos de bueno por acá. Tiene mucha como ropa y así. Miren qué bonita es esta. El estampado de esta camisa está muy bonito. Ay, qué bonito está este color verde. Mira, Nicole, qué bonito. Miren acá atrás. Ay, esta también está bonita. Ay, mira, este vestido está bonito, ¿eh? Es como un negro o un verde militar. Vamos a ver por allá, tienen más cosas. Vaya, ya me vi para la Navidad, mira, Nico. Vamos a ver qué más tienen por acá. Ay, qué bonita está esta corona, miren, de Navidad. Está bonita. Miren qué bonitos están estos. Y ustedes no sé por qué, pero yo tengo creo que solo un par de zapatos puntudos, que son unos que ustedes me vieron en unas fotos. Pero a mí no me gustan los zapatos puntudos. Pero se ven bonitos. Sí. Ay, qué bonitas están estas. Yo a Isaac sí le compraba de estas. Qué bonita está esta cartera. Uno que decía que estaba tu cama. Ay, qué bonita esa mesita princesa, mira. Ajá.
Miren qué bonito está esto. Ay, qué bonito, miren. Para poner a un lado la cuna. Este es el arbolito de Navidad, ¿eh? Qué bonito el color de esa silla. Salmón. Ajá. Pero esta es aparte. Ajá. Lo puedes llevar solo este. Está macizo. Ajá. Miren, para hacer un vanity. Te lo puedes pegar así a un lado. Quindarlo. También. Y este está bonito, este. Este también está bonito. Porque no tiene la mesita. Ajá. Y ese lo pintaron. Ya he venido, creo, a este garaje de ellos. Siempre pintan las cosas para que se vean como nuevas, fíjate. Y mira, si le funciona porque se ve como nuevo ese. Este está bonito también. Ay, este espejo también está bonito, miren. Ay, amor. Está macizo. ¿Qué precio tiene este espejo? Ay, esa está bonita. ¿Qué precio tiene el espejo? Ignorada.com. ¿Qué precio tiene el espejo? ¿Y este en cuánto la tiene? Ay, qué bonito está este jarrón, mira, Nicole. Miren qué bonito está este también. Este está bonito. Este me gusta. Miren esa lámpara, qué bonita. Está bien maciza. Las mesitas estas también están bonitas. El Nelson es va. Déjalo. Ay, qué bonitos están estos suéteres. Está bien frío, fíjense. Ay, qué bonito, mira. Al otro garaje que está en esta parte de acá, hay dos seguidos. Vamos a ver qué encontramos. Ya Díaz no miraba un bloque. Miren, están vendiendo bloques aquí. Estos son, ¿cómo es que le llamamos? Bloques de sello, si no me equivoco. Porque así le dicen, bloques de seis. Hay de cuatro y de seis. Ya Díaz no miraba un bloque. Qué emoción. Qué bonito está este. Pucha, Nicole, aquí están las joyas para hacer los tamales, mira. Vamos a hacer tamales en Navidad, Nicole. No voy a andar trabajando, gracias. Va, es que los tamales los podemos hacer otro día, ¿no? Mucho relajo, sin vergüenza, diría mi mami. Ay, qué bonito está el color de esta silla, mira. Señal.
Ay, ya. Ya. Tú mismo te ves. Ay, ya está tapado. Muy bien. Sí. Quítala. No, es que vas a ver cómo diría mi mami, ¿dónde tiene? El ventilador. Por aquí. ¿Eh? Le cobro esto también al muchacho. No, viene a por. Oh, yo me cargué con ustedes. Se lo quiere cobrar, cómáselo. No, es que yo pensaba que venía con ella. Que venía junto. ¿Por qué? No, es que yo pensaba que venía junto. No. Pues cóbrele también lo de nosotros al muchacho. Sí, está bonito. Para picnic. Ajá. ¿Qué precio tiene? $1. No se diga más, déjenme acá. Qué bonita está esta, mi papá. Así es, ¿cómo? Sí, pero es esa cámara. ¿Alale? Es que no sale. Es que lo metieron. Está macizo, ¿no? Uh-huh. Como para cuando hace video de comida. Está macizo. Lo llevamos esto. Pregúntale qué precio tiene. ¿Y esto en cuánto lo tiene usted? A 1.50. Okay. Métemelo en la cajita, hija, antes que venga otro y me lo agarre. Poner esa cosa encima también. ¿Qué es eso? No sé. Va, Nicole, para que saquemos las cuentas. Nosotros peleando. Ay, qué bonito este zapatito, miren. No, sí, si están bien en la cabeza de la camioneta. Y eso. Ya no, ya se quedó aquí. ¿Dónde la vamos a salir? Ay, qué bonita está esta cita. Miren qué bonita. Llegamos a otro garaje. Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué pasó? Ay, bo. Vamos a ver qué encontramos por acá. Mira, Nicole, ya te vi en la Navidad. Creo que es como ropa nueva la que tienen aquí. ¿A cuánto tiene el jabón usted? ¿Cómo cuál? El perfil. Mira, todos los grandes a 9. Uh-huh. Nomás el Downy grande a 8. Y todos los chiquitos a 4. Ese de cajita de tal salió de la 9. Uh-huh.
Estos son buenos. Me etiquetaron, no sé qué por aquí. Ay, estas pelotitas le ponen a la ropa. Gracias, rico queda. Huele muy rico. Dani, para hacer delineado, este es bueno. $3 tienen más presto, barba. Un profundo de esto. ¿A cuánto tiene las pasas usted? Mira, ya me quité los zapatos. Me dio calor con las botas, estas ya las dejé. Es que la mañanita estaba bien frío. Sí, ya calentó poquito. Huele esto. Ay, sí, enseña, está bonito ese color. Rosa. El color de la que tenía la vecina. Ajá. ¿Y estos en cuánto los tiene? A 2x5. Qué rico huele este. Mira, Nicole, patines para Zoe. Patines para Zoe. Mira que le queda. ¿Qué precio tienen estos patines, usted? $2. Esto lo voy a agarrar para la niña. No, con esto no se cae porque tienen 4 llantitas. Si fueran de 2, sí. Agárralo. Y tráete la carta. Ay, se me olvidó. Está maciza esa, va. No pesa. ¿Y esta en cuánto la tiene usted? ¿Cuál? Esta patineta. No, oiga, no, no es cierto, esa no la vendo. Ah. Esa la dejó este un chiquillo, no lo quiere venir por ahí, ya le dije que le va a dar una cara y ahorita la sacó la pinche. Esta máquina. $75 cuesta. La máquina para postear. ¿Ah? No se abren las gavetas, está maciza. Tiempo de no ver una máquina. Ha de estar buena. 5. Ahí está el arbolito. $1 dije que cuesta esa caja que está ahí. Ay, qué bonitas están estas. Está macizo, ¿verdad? Mira, de esta materia, de las ollas, los platos, ¿sabes? Uh-huh. Pregunta qué cuesta. Ay, mira, yo tengo un platito de esto. Girasoles. $3. Y están las mantitas. Ay, qué bonito. Ay, esta tabla está bonita. ¿Pregunta qué cuesta, Col? Aquí no cuesta. $2 cuesta. Esta me la voy a llevar. Miren qué bonita está esta tabla. Ah, mira, estos cuestan $1. Son para poner cosas. Ay, estos están bonitos, mira. Esto todos. $1 cada uno. No, ese no es el precio, vos. $1 cada uno. Anda, tráeme la tabla mejor que me la van a llevar. $1 cada uno estos. Miren, están bonitos. Sí. Ahí andámelos en apartado. Y que ya me ha pasado ustedes que por andar grabando después, ¿cómo se llama? Me llevan las cosas.
Sacó el joyero la señora con todo y las joyas. Pero acá está la grande de esta, ¿no? Ay, es cierto. Voy a preguntar cuánto cuesta, pregúntale. $3. So it was five for all of them, so $3, $4, $5. Okay. Cinco por todo. You want me to go put the stuff up? Sí, dásela a Nicole que las tenga ya. Thank you. Good. Thank you. Ay, miren qué bonitos están estos. Yo ocupo un ventilador, pues. Esta también está bonita, mira, Nicole. Qué bonito es este cuadro, mira, Nicole. Esta canasta está maciza. ¿Verdad que está bonita? Está buena. Sí, ¿verdad? Solo lavo el coso este. $4 dice. Agárrala. Oh, yeah. I was watching the TCU.